Hola, Coray. ¿Qué necesitas? Amigo, hay problemas. ¿Qué pasa? Dudaba en llamar, pero ha surgido un gran problema, amigo. Si no intervienes, Jokan arruinará su juventud. Él quiere tomar venganza. ¿Le fue a hacer algo a Yup? ¿Qué? Amigo, necesitas apresurarte. Está en el hospital con tu padre. Chocan, hermano. No, hermano, espera, no lo hagas. ¿Me has estado siguiendo? Bien, dame tu arma. La vi. Detente, por favor. ¿De qué estás hablando, Hassan? Ya suéltame. ¿Lo vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué hubiera hecho Sejid si te hubiera visto así, hermano? Vete, Hassan. Y no menciones a mi padre. Hermano. Mira, no lo hagas. ¡Alto! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Chocan! ¡Basta! Chocan, te meterán a la cárcel. Todo por un maldito asesino desalmado. Hermano, calma. ¡Vete! ¡Él debe pagar! ¡Pero no soy un asesino! ¡Quítate! ¡Chocan! ¡Chocan! Déjame. ¡Chocan! ¡Espera! ¡Chocan! ¡Eyup! ¡Balto! ¡Aléjese del preso! Calma, amigo. Anda, vete de aquí, chico. Anda, llévatelo. Está bien, eso haré. Calma. Yokan. ¡Ese infeliz mató a mi padre! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suelta esa arma! Yokan. ¡Ya, suéltala! ¡Suéltala! ¡Va a pagar por lo que hizo! Hola, Plumas. ¿Extrañas a tu compañero? ¿Te gustaría que entrara por esa puerta? Pues a mí también. Sabes que siempre deseé que mis padres me quisieran. Pero no fue así. Me enamoré rápidamente de un hombre. Y también él. Quería tener una familia feliz. Eso tampoco pasó. Así que me desilusioné y dejé de pedir cosas para mí. Solo quería que fueran felices mis hijos. No, también fallé en eso. Creo que algo me ocurre. Estoy hechizada, tal vez. No puedo hacer felices a mis hijos. Por eso me dejaron. Sí, así es, los hemos perdido. Los hemos perdido. Me dejaron. Tengo mucho miedo. Ay, no sabes cuánto miedo tengo. No me daré por vencida ahora. No voy a permitir que nada arruine nuestra felicidad. No puedo. Yokan. ¡Mira! Más te vale que me veas bien. Yo seré el último que veas.
dispara. Hazlo. Si no jalas el gatillo, me pudriré en una celda. Por lo que más quieras, hazlo. ¡Retrocede! ¡No dispares! Chocan. Hermano. Dispárame a mí. Primero a mí y luego a él. Pensaba que no era tu padre. ¿Y ahora te importa? Hassan, hijo, vete. Es cierto, no es mi padre. Está muerto para mí. Pero tú eres muy joven, amigo. ¿Crees que Sayid hubiera querido esto? ¿Hubiera querido que su hijo matara? Comprenderás lo que siento cuando yo lo mate. ¿Pero cómo? ¿Me quitarías a mi padre para siempre? ¡Así es! ¡Así es! No puedo hacerte daño. Tampoco a él. Te considero mi hermano. ¿Me oyes? Es mi padre, no importa qué haya pasado. Si vas a dispararle a alguien, aquí estoy. ¡Hassan, vete! ¡Vete! Bedriye y Khan sufrirían mucho si lo haces. Cometerás fratricidio. Pero si no te he convencido, hazlo. Anda. ¡Váyanse! ¡Largo de aquí, niños! Está bien, amigo. Está bien. ¡Vamos! ¡Ya váyanse! Ay, no. ¿Quién será? ¿Cómo estás? Ni preguntes. Calma, Gulperi. Dale tiempo. Dices eso, pero ¿crees que el tiempo podrá volver a alegrar mi vida? Ni siquiera sé si podré volver a cocinarles. Ya no podré oler el aroma de mis hijos cuando duerman. Sus voces retumbarán en las paredes de esta casa. Mira esto. El ambiente ahora es muy sombrío. Es difícil saber si estoy viva o no. Ellos volverán. Regresarán. Confía en mí, vendrán. Sus voces retumbarán en las paredes de nuevo. Podrás cocinar para ellos. No te preocupes. Dales un poco de tiempo. No podré sobrevivir un día entero sin ellos. Plumas. Mi pluma. Mamá. Mamá. Plumas. Señor, protege a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana y a papá Kadir también. No dejes que les pase algo como en mis sueños. Mi madre debe estar muy triste ahora. No dejes que lo esté.
se merece ser feliz. Algún día volveremos a casa y viviremos como una familia. Así que haz que mi hermano y mi hermana vean que papá Kadir es una buena persona. No deberían de odiarlo. Quiero ser feliz con ellos. Que así sea. Cariño, ¿qué haces despierto? ¿Te encuentras bien? Hermana, tengo seca la boca. Está bien, cariño, bebe más agua. Anda, vuelve a dormir. Estás enfermo. Descansa. La mala fortuna de tener padres que no nos quisieron. Cariño, mi niño hermoso. Alguna vez te llamé a mi hermano, Yukan. Y eso no cambiará, no importa qué pase. Hoy me di cuenta que no estás dispuesto a dañar nuestra hermandad. Yo apenas me había enterado que Seyid era tu padre. E hice una promesa. No me permitió decírtelo. Tenía atadas las manos. Pero créeme, si hubiera sabido que mi padre era capaz de ser tan despiadado, nunca le hubiese pedido su ayuda. Nunca. No hubiera permitido que se encontraran. Los hubiera mantenido lejos. No pude decir que mi padre lo hizo. Pero me sentí devastado cuando me enteré. Nunca fue mi intención lastimarte. Por eso callé, lo consideré lo mejor. Pero en verdad no sé lo que hago. Sabes, lo que dicen es cierto. El camino hacia el infierno es un camino largo y arduo. Parece que hacia allá nos dirigimos. No sé qué hacer con esto que siento dentro de mí. ¿Cómo puedes seguir adelante? Jamás he vivido algo así. Mi padre siempre estuvo a mi lado apoyándome. No se ausentó. Dices que tu padre no existe, pero al menos sabes que él sigue viviendo. Tú lo salvaste. No quieres que ese hombre muera. No quería que fueras un asesino. ¿Sabes? Si Seyid viera a su hijo ahora, le daría una bofetada por insolente. Irás a testificar. Dime, Barkin. Sí, por supuesto que recuerdo el caso de la compañía Zecklender. Iré a visitar a mi hija, Artemis. Después iré al tribunal. Dile a Semre que cancele todas mis citas de hoy. Trabajaré exclusivamente en ello. Hablamos más tarde. Bien, hasta luego. Thank you.
Aida, voy rumbo a tu casa. ¿Te has vuelto loca, Gulperi? Los niños siguen enfadados. No vayas a mi casa, por favor. Bueno, está bien. Solo iré a ver a Khan y me iré. Querida, te sugiero que no hagas enfadar más a los chicos. Cuando me salí, dejé a Bedrille y Khan dormidos. Y Hassan salió de la casa antes de que despertara. Lo mejor será que no vayas. ¿Tú no estás con ellos en casa? Bueno, yo también tengo cosas que hacer. Ha surgido un potencial cliente. Ojalá venda pronto mi tienda. Ya verás que así será. Te mudarás a Izmir, eso será muy bueno. Ay, espero que así sea. Necesito venderla cuanto antes. Debo admitir que me estoy desesperando. En verdad necesito el dinero. Gulperi, ¿en dónde te encuentras? Te veré en cuanto cierre la venta. Te entregaré tu salario. Y podemos pensar en qué hacer para convencer a los niños. Me encuentro en un parque cerca del vecindario. Te espero aquí. Está bien, llegarán pronto. Es mejor que cuelgue. Está bien. Mamá. Hermana, ¿te llama mi madre? No, mi pequeño. Es mi amiga. Olvídate de eso y sigue durmiendo. ¿Cómo están todos? ¿Se encuentran bien? Mi niña hermosa. Dime en dónde están. Yo puedo ir por ustedes. Vuelvan conmigo. Ya no te queremos volver a ver. Madre, ¿acaso no entiendes que no queremos regresar a esa casa por ningún motivo? Hija, entiende, sin ustedes no puedo vivir. Eso lo hubieras pensado antes. Hija, me he disculpado una y otra vez. Y lo volveré a hacer. Entiende, no sabía que las cosas acabarían. Y es suficiente. Tú tomaste la decisión de casarte en secreto. Rechazaste a mi padre por tu querido abogado. Solo él te interesa. No, hija, me iba a casar con tu padre, pero después surgió el problema en Siria y eso complicó todo. Mira, ya te lo dejamos muy claro, madre. ¿Ya tomaste una decisión? Si te digo en dónde nos quedamos, Hassan me destruiría. Pero no te lo diría incluso si mi hermano me castigara. Escucha, tú y mi padre nos dejaron y ahora somos huérfanos. Así que no los perdonaremos. Yaqub Taskin no me quiere dejar en paz, Seima. ¿Puedes conversar con él? ¿Le puedes explicar que será imposible dejar a Ayub en libertad? Claro, lo haré. Pero hoy estoy ocupada. ¿Algo sucede? Artemis no se siente bien. Quisiera llevarla con un experto. También debo buscar un hogar. No me voy a quedar en el hotel. Claro, encárgate de tus cosas. Llámame si necesitas algo, por favor. ¿Cómo van las cosas con Kadir? ¿Por qué decidieron hospedarse en un hotel? Artemis se enteró que su padre se había casado. Está enfadada con Kadir. Se fue de la casa. Ahora vivirá conmigo. Permíteme adivinar. Para ganarse a Artemis, Kadir necesita ganarte a ti primero. ¿Sabes? En verdad no puedo creer esto. Deberías ver de qué manera me defiende de Kadir. Soy la única persona en la que ella confía. Genial. Bueno, vamos a revisar los expedientes. Bien, hagámoslo. ¿Qué tenemos? Hermano. Hassan, tenemos que hacer algo ahora mismo. Su fiebre aumentó por la noche. Ya le di una pastilla, pero... Aida tenía más pastillas, ya le dimos una más. Ayer funcionó, pero hoy no tuvo efecto. Esta mañana no lucía tan mal, empeoró mucho. Mamá. 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 Mi pequeño, tranquilo. Estamos aquí contigo. El niño tiene fiebre, Hassan. ¿Qué hacemos?
Ve por su chaqueta y llama un taxi. Lo llevaremos al hospital. Está bien. Ven aquí. Todo estará bien, campeón. Te vas a recuperar. Toma. Ven aquí. Vámonos. Vámonos. Hermano, ven aquí. Muy bien. Estarás bien. Anda. Gulperi. Ah, ¿qué pasó? ¿Vendiste la tienda? No la vendí. Escuchó de los problemas que tenemos con el ayuntamiento y dijo que no podía lidiar con ello. Se arrepintió y se negó a comprar la tienda. Y estoy pagando préstamos bancarios. No te puedo pagar. No te preocupes por eso. Encontrarás una solución. La venderás tarde o temprano. De eso estoy segura, amiga. Ojalá. En fin, ya no hablaremos de eso. Me pienso mudar hoy a Izmir. La mudanza llega esta tarde. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Volverán a casa conmigo. ¿Y cómo lo harás? Tengo un plan en mente. Bueno, Gulperi, está bien. Tengo que ir a la prisión. Me despediré de mi hermana. Lo que puedo hacer es hacerlos esperar si gustas para demorar a los chicos, si estás de acuerdo, ¿no? Te lo agradezco. Jamás olvidaré este favor. Salúdame a tu hermana, ¿quieres? Está bien. Nos vemos después. Está bien. Podré proporcionar más información cuando sus análisis estén listos. Se lo agradecemos. No es nada. Hasta luego. Doctor, ¿cómo se encuentra mi hermano? ¿Su fiebre bajó? Así es. Si su resfriado hubiera empeorado, tendría que haber diagnosticado al niño con neumonía. Debemos cuidarle sus pulmones. Sus defensas están bajas. Deberá permanecer en un lugar cálido. Solamente así mejorará. Pero si lo siguen exponiendo al clima helado, podría tener problemas. Tengan mucho cuidado, por favor. Necesitan vigilar su bienestar. El niño debe estar abrigado siempre. Bien, vigilaré la salud de mi hermano. Tu hermano preguntaba por su madre cuando estaba durmiendo. ¿En dónde está? ¿Vino su padre? Están trabajando. Lo traje en cuanto vi que no mejoraba. ¿Saben que su hijo se encuentra en el hospital? Él quiere a su madre. Le haría bien verla. Sí, ya sabemos, pero le dije que están trabajando. Por eso lo traje yo. ¿Qué prosigue ahora, doctor? ¿Le dará un medicamento? Sí, le recetaré una medicina. ¿Tienen seguro social? Sí. ¿Pero cómo? ¿Si todavía no son mayores de edad? Ustedes dos son adolescentes. Vaya, ¿me veo tan joven? ¿En serio? Gracias por el cumplido. Soy mayor de edad. Está bien. Bien, recete la medicina. Queremos llevar a mi hermano a casa. De acuerdo, anotaré la receta. Se la daré a la secretaria. Está bien, que gracias. Se mejore. Muchas gracias. Hassan, no engañas a nadie. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué debía decir? Si averiguan que soy un menor, llamarán a servicios sociales. Escucha. Esa gente nos podría quitar a mi hermano. ¿Cómo vamos a cuidar de Khan? ¿En dónde encontramos un lugar cálido para él? Ha sufrido demasiado. ¿Hicimos lo correcto? Pedrille, no lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres volver? ¿Eh? ¿Quieres volver para llamarlo padre? ¿Eso quieres? Yo no puedo hacerlo. ¿Tú le dirás padre? Entonces decide qué vamos a hacer ahora, Hassan. Porque no soporto ver sufrir tanto a Khan. El pobre está enfermo. Está muy débil. No se merece nada de esto. Pueden comprar la medicina en la farmacia con esta receta. Lo vuelvo a repetir. Necesitan vigilar la salud de su hermano. Está bien, eso haremos. No se preocupe. Que se mejore pronto. Gracias. Enfermera, ¿me podría proporcionar el número de servicios sociales? Buen día. ¿Servicios sociales? Quiero hacer una denuncia. Buen provecho. Te lo agradezco. ¿Te han llamado de la oficina de Kadir? No. Quizás no pueda encargarse de ello personalmente, pero seguramente ya están siguiendo a ese infeliz. ¿Siguiendo a quién? Al hombre que me golpeó y que me amenazó. Ah, hablas de eso. Ya me encargué de él. Le pagué, se tendrá que ir de aquí por un tiempo.
Bueno, quizás deberías decirle que se vaya para siempre. Pagaremos la cantidad que él nos pida, pero no lo quiero aquí. Ya casi lo logro, Mesut. Me estoy llevando muy bien con Artemis y creo que con Kadir también. Estoy a nada de arreglarlo todo y de recuperar a mi Kadir. Y estoy consciente que si este plan sale a la luz, estaré arruinada para siempre. Cariño, ¿qué sucede? No preguntes, papá. Todos aquí son iguales. Espera, ¿qué sucede? ¿Eh? No dices eso porque estás enfadada conmigo. Algo más te perturba. Dime, ¿qué ocurre? Suéltame. Me iré al colegio. No puedo estar aquí en este momento. No me busques, ¿quieres? No, no, no irás a ningún lado. Estás enferma. Debes reposar. Anda, vamos arriba. Quiero hablar contigo. No hemos tenido tiempo para conversar. Tengo mucho que decirte, hija. Anda, vamos arriba. Necesitas descansar. Pues no quiero, papá. Hermano. Sí, amigo. Ya me siento mejor. ¿Ya nos podemos ir de aquí? Tranquilo, ya casi nos vamos. Ya firmé los formularios. El doctor vendrá y nos iremos. ¿De acuerdo? Ah, ¿cómo sigue nuestro pequeño? Creo que ya mejoró. Se tendrán que quedar unos días más. ¿Por qué? Nos dijo que podíamos irnos. Necesitamos hacer más pruebas. Se lo podrán llevar a su casa cuando terminemos con él. ¿Es algo serio? No, no. Es algo rutinario. Será muy simple. No se preocupen. Tomará menos de una hora. Nuestro pequeño podrá descansar mientras tanto. Si requiere algo, las enfermeras se encuentran disponibles. Está bien. Gracias. Que se mejore. Gracias. Hermano, necesitamos quedarnos. Buen día. Buen día. Perdón por llegar ahora. Ah, no se preocupe. Yo también acabo de llegar. ¿Podemos comenzar el trámite del divorcio de inmediato? Primero entregaremos un formulario. Veremos si nos aprueban. Mire, abogada, mis hijos son lo más importante para mí, pero parece que no quieren comprenderlo. Si les muestro un formulario falso, quizá los pueda convencer. Necesito que regresen a casa. Es todo lo que quiero. Está bien, no se preocupe. Comencemos. Ande. Esto no es gracioso. No soy un bebé. Claro que no, porque ya eres un niño. Sí, lo soy. La bebé aquí eres tú. Comprenderías a mamá si fueras un adulto. Enfermera, ¿no ha llegado alguien de servicios sociales? Deberían estar aquí. No, señor, todavía no. Bedrille. Vamos a cerrar esto. Escucha. El médico llamó a servicios sociales. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Sacaremos a Khan. Anda. Ve por eso. Nos vamos, amigo. Ven aquí. Espera, espera. Su chaqueta. Ven. Anda. Mete el brazo. Muy bien. Este aquí, genial. Sí. Muy bien hecho. Vamos, Pedille. Anda. Anda. Vamos. Espera. Espera. Mira, bajemos por allá.
Logramos escapar de ese hospital. ¿Pero qué haremos con Khan? Creo que ya no podremos regresar a casa de Aida. Seguramente la mudanza ya se llevó todos sus muebles. Tendremos que pasar esta noche en la calle. Hassan, tenemos que pensar en otra alternativa. Yo también estoy agotada. Necesitamos encontrar algún refugio. Corte familiar. Tribunales. Al final de cada emocionante historia y al fin de cada noche surgen nuevas oportunidades de brillar en este mundo. ¿Podrías decir de qué color es el mundo si tan solo lo tocaras? ¿Podrás escuchar el corazón de una fruta solo con una mirada? ¿La podrás moldear a tu manera si tan solo escucharas? Cada comienzo tiene un nuevo sentido. Y cada oportunidad debe ser aprovechada. Incluso el llanto de un pequeño puede ser el comienzo de una nueva alegría para él. Se podría divorciar mucho más rápido si llegaran a un acuerdo. Es más, no hubiera necesitado a un abogado. Sí, pero se lo había mencionado antes. Mi esposo no quiere el divorcio. ¿Está segura, señora Gulperi? Mire, si el problema son sus niños... Sí, lo estoy. Mis hijos son mi vida entera. Mire, apenas la conozco. Ofrecerle mi ayuda es mi único objetivo. Recuerdo que los gemelos tienen 17 y el más joven tiene 8 años. Así es. Son demasiado jóvenes. Cambiarán de opinión en unos meses. Recuerde de qué manera actuaba usted a su edad. Sabe, creo que casarme fue el más grande error de mi vida. Será lo mejor para todos que nos divorciemos. Eso espero. Bien, entre. Hassan.
hijo mío. Mis niños. Nietos amados. Tome. Bien. Le proporcionaremos la fecha más tarde. El proceso de divorcio comenzará de inmediato. Llevaremos su caso a los tribunales lo más pronto posible. ¿Qué es lo que haces? Kadir. ¿Qué es esto? Pensé que lo íbamos a resolver. Creí que estaríamos juntos en las buenas y en las malas. Kadir, siempre fallamos haciendo planes juntos. No pude hacerlo cuando vi las caras de mis hijos. También los viste. No pueden aceptarlo. Dame ese documento. ¿Qué haces? Lo correcto. ¿En serio así piensas detenerme? Ya tomé mi decisión. ¿Sigues diciendo mi decisión? ¿Crees que solo debe ser la tuya? Mira. ¿Sí sabes lo que es esto? Estamos casados y las decisiones tenemos que tomarlas juntos. Por favor, guarda silencio. Gulperi, mira, los niños ya son grandes como para saber qué es lo correcto y un error. Y ahora mismo están cometiendo un error y se darán cuenta de eso eventualmente. Porque se los vamos a explicar. No lo van a comprender. Entiende que no lo harán. Nos divorciaremos y punto. Eres demasiado obstinada. No quieres ni intentarlo. Digamos que sigues con esto. ¿Y luego qué? Dime, ¿qué crees que va a pasar después? Tú sabes muy bien que los niños saben cuánto te amo. ¿Crees que no saben que iré detrás de ti y voy a intentar estar contigo mientras esté vivo? Kadir, por favor, nos están viendo. No me importa quién nos esté viendo. Los niños se equivocan y lo sabes. Sabes que esto está mal. Por favor, te lo ruego. No podemos seguir arreglando errores, cometiendo más. Quisiera saber cómo solucionarlo, pero no lo sé. ¿Quieres saber cómo arreglarlo? Primero tienes que estar comprometida y saber que no te rendirás. Y después, abraza a tu esposo y no lo dejes jamás. Te vas a quedar a su lado y van a lidiar con todo lo que venga en el futuro. No lo harás sola porque lo harán juntos. ¿Está bien, amor? Ahora quiero que me lo prometas. Prométemelo. Lo prometo. ¿En serio? Lo prometo. De acuerdo, está bien. Muy bien. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Comencemos por llamar a los niños. ¿Está bien? Igual y no nos contestan, pero estaremos bien. Tienen que ver que no nos vamos a rendir. Ven. Entonces no me van a decir por qué vinieron. Vinimos porque era necesario. ¿Por qué era necesario? Antes hablabas muy en serio. Decías que no querías que pronunciaran mi nombre. Entonces, ¿qué hizo que cambiara su opinión? Abuelo, solo acéptanos así. Si no, solo dime y me llevo a mis hermanos. Porque si te vas a vengar, entonces será mejor que nos vayamos. Claro, ya vieron lo que estaba mal. Por fin pudieron verlo. No me imagino lo que hizo tu madre. Pero nunca es tarde para enmendar tus errores. Abuelo, mira. No olvido lo que le hicieron a mi madre, a Bedrille y a mí. ¿Me entiendes? Quiero que sepas que si Kano estuviera enfermo, jamás pondré un pie en esta casa. ¡Es perfecto! Me queda claro. Así es como habla el nieto de Jakub Daskin. Él jamás se humilla ante nadie. Muy bien. Mira, hijo. Es obvio que estás molesto. Y está bien, hazlo. No te voy a preguntar. Pero todos ustedes son mi sangre, hijo. Y yo nunca le doy la espalda a los míos. Con este corazón tan enfermo, no sé cuánto tiempo tenga de vida. Pero mientras mi corazón siga latiendo, ustedes siempre serán bienvenidos. Ya conoces muy bien a tu abuelo, Hassan.
Me conoces bastante bien. Sabes que yo moriría por ti. Daría la vida por ti y por tus hermanos también. Ah, ya está listo. Coman mis nietos adorados. Ahora que volvieron, ¿ves lo delgados que están, Cadel? Ay, mira, mamá. Su fiebre ya está empezando a bajar. Parece que ese doctor sí era bueno. Lo que sea que le dio ya lo está curando. Qué bien, pero era lógico. ¿Qué podría saber esa mujer inútil sobre cuidar niños? Ah, pobres de mis niños, se han vuelto tan frágiles. Bedrillé, vamos, comienza a comer. Ah, come. Vamos ya. Gracias, pero ya me siento muy llena. No, ya veo que esa horrenda madre que les tocó tener les ha fallado gravemente. La odio por echar a perder a mis nietos. Solo quisiera que sufra y que se muera. No digas eso de mi mamá. Fidan, siéntate. No quiero que te canses mucho. Es mejor no escucharla. Solo ignórala. Vamos, come algo. Come. Provecho. Extraño a mi mamá, a Superman y las plumas. Extraño mi casa. Hija, dinos qué fue lo que pasó. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo tu madre? No crean que porque estamos aquí somos cercanos y ya olvidamos todo lo que nos hicieron. Lo que haya hecho mi mamá no importa. Dejen de preguntar. Ella no hizo nada malo. Mi hermano nos obliga a estar aquí. Tú no te metas en los asuntos de los adultos. Solo déjalo hablar. Deja que mi pequeño nos siga contando. Sabes que eres el favorito de tu abuela, ¿verdad? Pero no te preocupes. Te prometo que voy a traer a Plumas a la casa. También quiero que venga mi mamá. Ay, corazón, pero no necesitas estar con tu mamá. Tan solo mira, es incapaz de cuidarte. Y por su culpa te enfermaste. Pero mamá no hizo nada malo. Cuando mi hermano se enteró de que... Tendré que dártelo porque no estás comiendo. Come. Si no, ¿cómo te vas a recuperar? ¿Te habías dicho que preparaste sopa? Creo que deberíamos darle un poco. Le va a caer muy bien. Sí, por supuesto, claro que sí. Bedrillé. Tu tía te va a ayudar a instalarte en la habitación. Ve con ella. Fidan, ¿puede servir un poco de sopa? ¿Eh? Claro, ya voy, Kader. Ayúdale. Oye, no quiero que digas nada. ¿Qué tanto están murmurando ustedes dos? Cuéntenme. De nada. Yo le dije que comiera. ¿No contestará, verdad? Sí, Laura. Eventualmente lo va a hacer. Si no me contesta hoy, lo hará mañana. Necesita ver que estamos determinados. Creo que tienes razón. Estoy cansada. Creo que iré a casa a descansar un poco. ¿Tú qué vas a hacer? Yo iré a ver cómo está Artemis. ¿Está bien? Está bien. Aquí está todo. Toda la ropa que dejaste sigue aquí. Tu ropa interior. Todo está completamente limpio. Te sigue llamando. No le contestaré. Déjame hablar con ella. No, espera. Vamos, déjame hacerlo. Dámelo. Corazón, ¿cómo estás, mi amor? ¿En dónde están ahora, mi niña? ¿Puedes dejar de gritar? Puedo escuchar bien tu voz. ¿Kader? Kader. Así es, soy yo. Escúchame muy bien. Los niños están aquí. Por fin están en donde pertenecen, así que ya no los molestes. Y no los llames más, por favor. No voy a hablar contigo. Dale a mi hija el teléfono. Lo haría, pero ellos no quieren hablarte. ¿Quién sabe qué hiciste para que vinieran tan devastados? Tampoco quieren verla, señora Gulperi. Punto final. Eso es todo. Kader. Abre la boca, mi hermoso nieto, que aquí viene el avión. Ah. Pero qué buen niño. Saborea muy bien esa sopa, campeón. La extrañaste, ¿verdad? Sé que extrañaste el sabor de mi sopa. La sopa de mamá es deliciosa. ¿Y ustedes tienen invitados en su casa, ¿eh? ¿Para la cena? A veces nos visita Aida. Pero, de hecho, me refería al abogado. ¿Cómo se llama? ¿Hablas de Superman o de quién?
¿Quién es ese? ¿Qué si hablas de Kadir? Yo le digo Superman porque siempre está ayudando. Y entonces, dime si tu mamá ve a este hombre muy seguido. ¿Cuál era su nombre? ¿Superman? No, es que no quiere que la gente se dé cuenta que se casaron. ¿Qué? ¿Entonces se casaron? No me refería a eso, abuela, no. Esa maldita mujer. Entonces se casó. Esa maldita sinvergüenza. No hay nada de castidad en ella. Ya, abuela, no le digas así a mamá. Pero esa es la realidad. Mamá, ¿qué te sucede? Ven aquí. Acércate, Cadera, acércate, acércate. Destruyeron nuestro honor y también nuestro orgullo. Esa maldita mujer promiscua ya está casada. Sí, qué sinvergüenza. Sabía que era una mujerzuela. Es increíble lo rápido que consiguió un esposo. Maldita. Silencio, mamá, no hables tan fuerte. Silencio, le podría dar un paro cardíaco a mi papá. No creí que fueras tan maldita, Gulberi. ¡Suficiente! ¡Dejen de hablar de ella! ¿Se casaron y qué? Ahora Superman es mi papá y usó un vestido de boda. Deben respetarla. Mira, Hassan. Como ya estás aquí, creo que es el momento en que tú y yo hablemos de cosas importantes. Ahora quiero que prestes atención. Quiero que sepas que lo que sea que haya pasado entre nosotros está en el pasado. Puede ser que lo entiendas o no, pero los padres que te ha tocado tener no son en absoluto los padres que te mereces, hijo. No tienes que hablarme de mis padres, abuelo. Sí, lo voy a hacer. Esa mujer a la que llamas madre es una mujer malvada. No hagas que me arrepienta de haber venido. Bien. Mejor hablaré de tu padre. El otro día fui a visitarlo. Incluso me duele hablarte de esto. Después de todo, es mi hijo. Pero perdió completamente el juicio. Ya no puedo ver a mi hijo así. Está muy mal. Además, podría morir pronto, lo sabes. Espero que vivas muchos años. Cada vez que se hace de noche me quedo pensando, cuando sea mi momento y no esté aquí, ¿quién tomará mi lugar como jefe de la familia? Cuando por fin me haya ido, tú serás quien tome mi lugar aquí. ¿Cómo dices, abuelo? ¿A quién le dejaré mis posesiones y mi riqueza? A ti, por supuesto. ¿A quién se lo dejo sino a mi sangre? Falta poco para que cumplan 18, ¿no es verdad? Vedrillé y tú. Y cuando mi hora llegue, tú vas a pasar a ser la cabeza de la familia Taskin. Voy a heredarte todo, mis riquezas, mis propiedades y todo lo demás serán para ti. Abuelo, todavía quiero estudiar. ¿Qué pasa con eso? Hazlo. Nada te detendrá para que continúe tus estudios. Escucha lo que te digo. Tú serás la cabeza de esta familia. Cuando yo muera, tú y tus hermanos comenzarán a vivir como parte de la realeza, hijo. Pero tendrás que quedarte con nosotros. Ya no puedes dejarnos. Que lo disfrute. Te lo agradezco. Olvidé la llave de la habitación. ¿Me la puedes dar? Hola, cariño. ¿Te sientes bien? Ven, siéntate conmigo. Tu papá ya casi llega. Déjame. Artie, ¿qué sucede? ¿Por qué te comportas así? Tal vez porque no aprendí ningún valor de mis padres. No aprendí nada bueno de ellos, ¿verdad? Mi papá no es más que un egoísta. Y mi mamá es una mentirosa y un fraude. Y quizá por eso soy así, madre. Artemis, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás diciendo todo eso? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Le pagaste a alguien para que te diera una golpiza frente a mí. Y nos mentiste a todos diciendo que te habían atacado y nos hiciste creer que eras la víctima. Artie, por favor, escúchame. No quiero escuchar nada. Todo lo que dices son mentiras. Escúchame, por favor, te lo ruego. ¿Y te preguntas por qué me enfermé? ¿Crees que es posible que esté sana con personas como tú cerca?
Solo escúchame, por favor. Te doy mi palabra de que no quería que eso pasara. Por favor, solo escúchame, cariño. Te prometo que no es así. ¿Y entonces cómo es? Por favor, mira. ¿Qué sucede? Vamos, cuéntale qué pasa. Díselo, mamá. No puedes decírselo, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona pagaría para que le den una golpiza para poder ser la víctima? ¿A qué se refiere, Saima? ¿Por qué estás tan sorprendido, papá? No sé por qué actúas de ese modo. Mientras mi madre hace cosas estúpidas, mi papá tiene una boda en secreto. Son igual de manipuladores y de malas personas. ¿Puedes calmarte un poco, por favor? No me digas cómo tengo que reaccionar a todo esto. Y la verdad, ya no me siento enferma. Y sí, tengo náuseas, pero ¿saben por qué? Tengo náuseas por ver lo que ambos están haciendo. Me da vergüenza tener padres como ustedes dos. Contéstame, Saima. ¿Lo que dice es cierto? ¿De verdad hiciste eso? Yo no pedí que sucediera esto. No sé qué es lo que estaba pensando y te juro que me arrepiento. En serio, no lo puedo creer. Lo lamento. De verdad perdí el control. ¿Qué clase de persona enferma eres? ¿Eh? ¿Pero qué tipo de madre eres? ¿Cómo pudiste causarle ese tipo de trauma a nuestra hija? Maldición, lo siento, pero aún te amo tanto. ¡Cállate! ¡No me vengas con eso! No confundas que me amas con que estás enferma. No te nos vuelvas a acercar más. ¿Te quedó claro? Mantente lejos de nosotros. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás segura? ¿Llamó a alguien para que venga por ti? Estoy bien, en serio. Está bien. Cálmate, por favor, Artemis. Hija, ¿estás bien? No quiero que me toques. Vamos a la casa para que descanses. Casi acaba mi descanso, voy a la escuela. Cariño, ¿escuchaste lo que dijo el doctor? No tienes que ir a la escuela, por eso te reportaste enferma. Voy a llevarme mis medicinas, no te preocupes. Además, no los necesito para recuperarme. A decir verdad, me voy a sentir mucho mejor si no los veo. Y por favor, no me sigas, papá. ¿Dónde están mis hijos, Serdar? Mire, la verdad es que hizo mal en venir. ¡Te pregunté dónde están mis hijos! Adentro. ¡Apártate! ¡Hassan! ¡Bedrillé! ¡Señor Yacoub! ¡Fatma! ¡Devuélvame a mis hijos! ¡Eres una mujerzuela! ¿Cómo te atreves a tocar a mi puerta sabiendo que eres una cualquiera? ¡Qué sinvergüenza! ¡Dígame dónde están mis hijos! ¡Devuélvame a mis hijos! Tus hijos están bien aquí y vinieron por su cuenta. Muy bien, y se irán conmigo ahora. ¡Tráiganlos! No quieren. Están enfadados porque solo te preocupas por ese hombre. ¿Ahora quieres que piensen que te interesan? ¿Y qué le importa? ¡No le interesa! ¡Vaya a traerlos! ¡Hassan! Enviaste a uno de mis hijos al manicomio y al otro lo enviaste a la tumba. Y no conforme con eso te atreviste a usar un vestido de novia, ¿verdad? ¡Sin vergüenza! No tengo por qué explicarle nada. Entrégueme ya a mis hijos. ¡Los quiero ahora! Si lo que hiciste llega a los oídos de el señor Yacoub, te aseguro que no dudaría un instante en disparar. ¡Que lo haga! ¡Que me dispare porque no tengo miedo! Ahora parece que no te importa nada, ¿verdad? Será mejor que te largues de mi casa ahora, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. ¡Largo! ¡Bedrillé! ¡Hija! Explícame por qué vienes a gritar como una demente. Vine por mis hijos. ¡Mamá! Hijo, ya vámonos, por favor. No tan rápido. Si los niños están aquí es porque quisieron venir por su cuenta. Hija, vámonos. Baja para que nos vayamos. Vamos, trae a Hassan. ¡Can! Te lo estoy advirtiendo, mujer. Tus hijos no se quieren ir de aquí, a pesar de que los manipulaste para que no nos quisieran. ¿Y qué fue lo que pasó? A pesar de todo, tus hijos no te quieren y prefieren venir a casa de su abuelo. Mis nietos no volverán a ser como antes. Al fin se convertirán en los nietos dignos de Yacoub Taskin. Jamás lo voy a permitir. Nunca dejaré que tengas a mis hijos.
¡Que te quede claro en tu maldita cabeza, Jakub! ¿Cómo te atreves? ¡Cállate! Ya estás felizmente casada. ¿Por qué razón quieres aún a tus hijos contigo, eh? ¡Solo eres una maldita mujer! ¡No, mamá! No, ¡mamá! ¡Mamá! Ya te casaste. Entonces, ya estás casada, ¿verdad? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mamá! Hijo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mamá, está sangrando. Voy a estar bien. ¿Qué le hicieron? Le di a Superman y se va a encargar de ustedes. ¿Acaso no tienes valores? ¡Eres una sinvergüenza! Eso no. No te atrevas a golpearme frente a mis hijos. Señor, tranquilo, cuide su corazón. Por eso fue que vinieron aquí, ¿verdad? No pudieron soportar a la sinvergüenza de su madre. Mi amor. Hijo, ya vámonos a la casa, anda. ¡Suéltame! Hijo, bajen para que nos vayamos. Ya, hijos, por favor. ¡Déjame con mi mamá! ¡Cállate! ¡Déjame! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tus hijos se quieren quedar y así será. Hassan, hijo, ya, por favor. Vamos. Abuelo, échala. Ya escuchaste su respuesta. ¡Lárgate! Deja ir a mi hijo. ¡No! Vámonos. Ya, dame a mi hijo. ¡No! Dame a mi hijo, suéltalo. No. Que ya lo sueltes. Déjalo. Papá, papá. Suelta a mi hijo. Ya, Kader. ¡Ya es suficiente! ¡Suéltame! Papá, no. ¡Alto! Khan. Déjalo. Vamos a sentarnos aquí un momento. ¿Mamá, estás bien? Sí, hijo, estoy bien. ¿Y te duele mucho? De hecho, ya no. Ya no me duele, corazón. Eres muy dulce. No. Qué lindo eres. Tu teléfono suena. Te habla Superman. No le vayas a contestar ahora. Hola, Superman. Acaban de golpear a mi mamá, la salvé. No te preocupes. Khan, ¿de qué estás hablándome? ¿Dónde estás? ¿Tu mamá dónde está? Está conmigo, cerca de la casa de mis abuelos, pero está sangrando. ¿Cómo que está sangrando? Campeón, ¿tu mamá puede hablar? Pásamela. Esperen, ya voy en camino. Kadir. Kadir, no vengas ahora, por favor. Voy a recogerlos ahora. En serio, no vengas. Khan y yo ya nos vamos a la casa. De hecho, ya vamos en camino, ¿está bien? Arti. Arti. Arti, ¿podrías escucharme, por favor? ¿Qué quieres que escuche? Dime por qué viniste a mi escuela. Porque aún soy tu madre. Por favor, solo escúchame. Está bien. ¿Quieres que le diga a todas las personas aquí qué fue lo que me hizo mi madre? Ven conmigo por un segundo. Escucha, sé que lo que hice estuvo muy mal, en serio. Pero también estoy pasando por algo muy difícil. Y sí, entiendo que perdí el control. Tu padre se ha alejado cada vez más de mí, tú lo has visto. Y yo todavía lo amo como si fuera el primer día. ¿Lo entiendes, Artemis? Pero el amor no es así, mamá. Tú estás enferma. El amor es exactamente así, cariño.
De pronto pierdes el control de todo y haces cosas muy estúpidas como lo que hice. Amo tanto a tu padre como para hacer esto. Imagínate cuánto lo amo, que prefiero denigrarme de esa manera que perderlo. Sé que vas a entender completamente lo que pasa cuando te enamores. Muy bien. Podrías estar en lo cierto, no lo sé. Pero yo tuve que ver cómo golpeaban a mi madre sin piedad y pensé que la iban a matar enfrente de mí. Quizá tú también entiendas eso algún día. De verdad quiero pedirte perdón. No sé qué pensaba. De verdad no pensé nada de lo que podría pasar después. No estaba pensando. Y de verdad lo siento mucho. Por favor, perdón. Si ya terminaste de darme tus disculpas falsas, puedes irte, por favor.